Hola, gente de la red. Tenemos aquí un teléfono Motorola, el cual está súper lento. En este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo más veloz para que tu teléfono fluya más rápido, que no se trabe, no se congele, no se pause. Sobre todo al jugar videojuegos o al ver alguna aplicación, por ejemplo TikTok, que esa se congela mucho. Entonces, en este video te vengo a enseñar cómo acelerarlo, optimizarlo. Y esta va a funcionar para cualquier modelo de la marca Motorola. Vamos a entrar aquí al engrane. Nos vamos hasta la parte final, donde dice acerca del teléfono. Aquí vamos a desplazarnos hasta la parte final y vamos a ubicar la opción número de compilación. Sobre esas letras tocamos en repetidas veces hasta activar el modo desarrollador. Ahí está. Si al momento está tocando sobre esa opción, te pide una contraseña, le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla hecho esto gente nos vamos a regresar ahora entramos a sistema opciones para desarrolladores aquí con mucho cuidado nos vamos a desplazar vamos a ubicar una opción que se llama a ver, ya me la bien. se llama tamaños de buffer de logger o del registrador aquí está Entramos en este listado, siempre selecciona la máxima potencia que te marque en este listado. En este caso, 8M, pero a ti te marca hasta 16M, estaría más mejor, estaría perfecto. Aquí nos vamos a desplazar y vamos a ubicar enseguida tres escalas. Aquí están, gente. Entramos a cada una de ellas, le damos en animación desactivada. Son tres escalas, hay que desactivarlas. Nos desplazamos con mucho cuidado y vamos a, a activar esa opción que dice desactivar superposiciones de HW. Así. Hecho esto, nos regresamos completamente. Vamos a esperar unos segunditos para que el teléfono agarre dicha configuración. Mientras esto sucede, yo te invito a suscribirte al canal. Listo, gente. Después de unos segunditos de espera, comienza a darle uso a tu teléfono. Ponte a jugar videojuegos. Ponte a abrir aplicaciones. Ponte a, a, a darle uso a tu teléfono en general. Tú lo sentirás que tu teléfono es más rápido. Tiene una mejor velocidad. Es más fluido. Y que ya no se te traba como antes. De que mejora la velocidad, mejora la velocidad. Y este cambio así lo puedes dejar toda la eternidad aplicado. No afecta nada. No pasa nada. Una aclaración importante: si con estos cambios que hicimos no mejoró en tu modelo la velocidad que tú esperabas, házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto más métodos. Pero allí sí tenemos que instalar aplicaciones. En este caso, gente, cualquier cosa o algo que detectes por ahí, dímelo en los comentarios. Te comparto ese método que te digo. ¿sale? Eso sería todo, gente, por parte de este video. Pero también antes de terminar el video, ahora te quiero explicar cómo volverlo, cómo regresarlo a la velocidad normal por si en un futuro lo quieres hacer por X motivo. Entonces, vamos a entrar aquí al engrane, hasta sí. la parte final, sistema, opciones para desarrolladores, para revertir cambios, simplemente revertirlos sin borrar tus archivos, tus cosas, simplemente apaga el interruptor para volverlo a la velocidad original. Yo te recomiendo así dejarlo. Es una buena forma de acelerar nuestros teléfonos de la marca Motorola. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olviden apoyar al canal.